¿El churro está ponchado? ¿Tague o babo? ¿Quién tiene su momento de gloria? ¿El churro está ponchado? Sin cocos, porque luego bien. Truenan y asustan a la gente. Sí, no, y no, te pone loco, ¿para qué? ¿Para qué? Churrería El Morro, en teoría, espero en postproducción se entienda qué fue lo que pedí. Sí se va a ver muy extraño, pero hay que comerse todo lo que come el gordo. Perdón. Impresionante. ¿Sague o babo? Sague. Por la curvatura. Sí, está bueno. Vamos por tu chocolate, bebé, porque estás enojado que no te compré el tuyo. Vamos, págalo. Tocaba a Balvin Pop tener una entrevista con un payasito que estoy seguro que ustedes conocen. Un poquito detrás de cámaras. Ya me voy a salir. Contenido junto con otras personas. Pues bueno, me tocó venir a este lugar que se llama Cataplum, donde un compañero del equipo de creadores de contenido, pues bueno, vino a hacer una entrevista. Me dio la oportunidad de recorrer este parque de diversiones, así que sin más ni más, vayamos y conozcámoslo juntos. Vayamos a divertirnos. ¿Qué tal me va? Dale, ay, me ha salido mal este, hostia. Está pegado. Como siempre, a media. A ver, él dice que puede. Vamos a ver si... Lo que es poder. Veamos si funciona. No le hagas tanta fuerza, creo que te cortaste de la puerta que hiciste. Pues sí, ahí tienen ustedes una opción más para cuando hagan un viaje aquí a la Ciudad de México. Se llama Cataplum. Gracias por las facilidades que nos dieron para grabar este video. Hasta acá el video del día de hoy. Nos vemos en la próxima en un video nuevo en la Ciudad de México.